Hola, me llamo Samuel y voy a cocinar chuletas de cerdo puertorriqueños y arroz con frijoles. Las recetas son de la abuela de mi papá, que se llamaba Nieve Ríos. Bueno, vamos a la cocina. Estoy con mi papá y él es un cocinero bueno y vamos a cocinar juntos. La primera cosa que tenemos que hacer es la marinada por las chuletas de cerdo. Por eso necesitamos 3 cucharadas de sal, 1 y media cucharadas de cebolla en polvo, 1 y media cucharadas de ajo en polvo, 1 y media cucharadas de pimienta negra y 1 cucharadita de orégano molido. Por supuesto, necesitamos las 3 chuletas de cerdo. También necesitamos el jugo de 2 naranjas y medio de un limón, 1 cucharada de vinagre de sidra y 2 dientes de ajo picado. Mezclamos la sal, la cebolla en polvo, el ajo en polvo, la pimienta negra y el orégano molido en un tazón mediano. Después, espolvoreamos y untamos la mezcla sobre las chuletas de cerdo. Exprimimos las naranjas y el limón y las ponemos con los dientes de ajo picado en el vinagre en una bolsa y lo agitamos. Agregamos las chuletas de cerdo a la bolsa y ponemos en la nevera. Después de entre 12 y 24 horas, cogemos las chuletas de la nevera y pareamos con una toalla de papel. Las cocinaremos más tarde, pero ahora vamos a cocinar el arroz con frijoles. Necesitamos 2 tazas de cebolla picada, 2 pimientos picados, 2 dientes de ajo picado y 6 lonchas de tocino. Además, necesitamos 10 aceitunas, 6 cucharitas de alpacaras, 2 cucharadas grandes de concentrado de tomate y 2 botes de frijoles rojos. Freímos el tocino hasta que esté crujiente. Lo ponemos en unas tortillas de papel y conservamos el residuo del tocino en la sartén. Salteamos la cebolla, los pimientos y el ajo picado en el residuo del tocino por 3 o 4 minutos. Luego agregamos las aceitunas, las alpacaras y el concentrado de tomate. Vertemos los frijoles y los 2 botes rellenos con agua en la sartén y añadamos un poco de sal y el tocino. Bajamos el calor y hervimos a fuego lento por 20 minutos. Ahora cocinamos 1 y media taza de arroz con 3 tazas de agua. Es tiempo para cocinar las chuletas de cerdo. Vertemos un poco de aceite de oliva en la sartén y agregamos el cerdo. Lo cocinamos por entre 6 y 8 minutos en cada lado y por final ponemos todo en un plato y estamos terminados. Tenemos chuletas de cerdo puertorriqueños y arroz con frijoles. Todo fue muy delicioso y me gustó mucho el plato. Es todo por ahora. Gracias por mirarlo.